Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida un domingo más, un directo más, a una tarde tranquila donde vamos a estar pues tranquilamente entre amigos, relajados, pintando. Hoy me lo voy a tomar con muchísima calma. Hoy voy a hacer un tutorial que va a ser, bueno, pues la pintura digital que estáis viendo aquí ahora mismo, aquí en chiquitito, que es un paisaje de nivel fácil, súper fácil, porque básicamente es que son unas siluetas y poco más, ¿vale? No tiene mucho misterio este paisaje, así que me lo voy a tomar con mucha calma. Eso sí, es muy importante que os descarguéis de la descripción del vídeo o en el chat, que he fijado un comentario, tenéis unos pinceles muy bonitos, unos pinceles muy especiales que me pasó una buena amiga, que me encantan. Son un poquito pesados, así que mi recomendación, si no has podido instalarte los pinceles por lo que sea, es que no te los instales directamente en Procreate desde el enlace que yo te lo he pasado, sino que tú pinchas en los pinceles, descárgatelos en tu Google Drive, y cuando se descarguen, porque ojo, son unos pinceles que pesan 250 megas aproximadamente, cuando se te descarguen en tu Google Drive, ya sí desde tu Google Drive, entonces te lo importas a Procreate. Esa es mi recomendación. En fin, bueno, dejadme un poquito que organice un poco las pestañas. Como siempre, de verdad, voy a ir despacio, ¿eh? Os prometo que voy a ir despacio. Voy a intentar, voy a ver si no se me estropea el audio, porque me acabo de conectar me he comprado unos AirPods nuevos y los acabo de conectar ahora porque básicamente quiero escuchar música mientras estoy pintando con vosotros y no quiero que haya ningún tipo de interferencia. Así que si por lo que sea no se me oye la voz o hay algún ruido raro o un petardeo extraño o algo, decídmelo, porque básicamente es que está dando algún tipo de error o interferencia a los AirPods con lo que yo estoy intentando hacer. Así que dejad un momento que me ponga la música. ¡Oh, qué maravilla! Por favor, por favor, por favor, decidme que se está oyendo bien. Porque voy a poder pintar por fin escuchando música tranquilamente. Porque es que normalmente no puedo, porque o escucho música o grabo audio, porque hace unas interferencias muy extrañas. Entonces, bueno, en fin. Vamos a ver. Dijiste a las 6 hora española y son las 5. Menos mal que tengo para que me avises que haces algo. ¡Ey, ey, ey, ey! Son las 6. Son las 6, lo juro, de verdad. Dibujando Learning, son las 18:06. Espérate. ¿Me estás haciendo dudar? Que no, que son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde, no me fastidies. En fin, bueno, lo dicho, ¿qué os parece? ¿Qué música más buena estoy escuchando? Pena que no puedo estar escuchando, que no pueda poner la música esta en el directo. Deja un poquito que baje el audio. Bueno, en fin, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si empezamos el directo? Como siempre, un abrazo muy fuerte desde Zaragoza, Aragón, España, aunque muy pronto os daré abrazos desde otro sitio, que me voy una temporada, pero ya os enteraréis, porque haré un vídeo explicándolo todo y un vídeo del viaje y todo. Pero bueno, en fin, como siempre me gustaría saber desde qué rinconcito del planeta Tierra me estás viendo para mandarte un abrazo muy, 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 muy fuerte. Lo ves, todo el mundo está diciendo que sí, que son las 6 de la tarde, yo no sé, dibujando Learning, se ha levantado de la siesta ahora mismo y dice, pero ¿qué pasa aquí? Son las 6 de la tarde, mira, me has hecho dudar, ¿eh? Bueno, en fin, esto tiene una historia, es que no os voy a engañar, me he despertado hace 10 minutos, o sea, me había quedado dormido. Es que últimamente llevo unos horarios un poco extraños, porque trasnocho mucho, y me había quedado dormido y de repente he abierto el ojo y he dicho, Dios mío, pero si son las 6 de la tarde. Agobio, pero ya está. Ey, ya está. Tengo aquí mi té, tengo mi música, tengo mi iPad, tengo absolutamente todo preparado. Así que, bueno, en fin, espero que os hayáis descargado dibujo a línea, paleta de colores y sobre todo los pinceles. Unos pinceles absolutamente espectaculares que jugaremos con ellos sobre todo en la parte final del tutorial. Así que si no te los puedes bajar, pues bueno, tampoco pasa nada porque los utilizaré solo al final. En fin, bueno, dejad un poquito que lea desde donde me estáis viendo un poquito para mandaros un abrazo. Saludos desde Ciudad de México. Muy buenas, Rocío. Desde Sabadell, desde Canarias, muy buenas. Y saludos desde Buenos Aires, muy buenos días en Buenos Aires. Saludos desde Donosti, buenas tardes. Desde Alicante, que tiene que estar estupendamente bien, muy buenas tardes. Desde Sevilla, que ahí no se tiene que estar también porque hace muchísimo calor. Saludos, Jaime, estamos en Ruidi desde Venezuela, esperando desde temprano, perfecto, muy buenos días. Hola desde Calamonte, en Extremadura, también tiene que hacer buen calor ahí. ¿Nos tienes olvidados a los canarios? Bueno, sí, vale, pero es que sí, vale, que sí, que es que has tocado las narices, vale, que sí, vale. Es que, a ver, vale, que sí, que es horas, son las 6 de la tarde, hora española peninsular. Pero como me ve muchísima gente en el extranjero, pues tampoco quiero estar mareando a la gente diciendo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Peninsular? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Por simplificar un poco.
Vale. Feliz abrazos desde Torino. Buonasera. Creo que sí. Buonasera. Jennifer Villa, buonasera. Y las 12 en Chile, desde Alicante, desde México. Maricela, muy buenas desde México. Y desde Puerto Vallarta, en México. Me ve muchísima gente desde México. Muchísima gente. Buenas desde Ciudad de México, desde mi casa. Celina, muy buenas. Desde Badajoz, desde Indianápolis, en Estados Unidos. Bueno, en fin, que empiezo ya desde los Madriles, desde París, desde Montevideo. Bueno, vale, ¿qué os parece si empezamos a pintar ya? Que si no, luego me enrollo mucho a hablar y no me da tiempo a pintar y me agobio. Así que, ¿estáis preparados? ¿Estáis ready? Me encantaría que, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, eso es súper importante, ¿eh? La gente que se comprometa, mira, lo pongo así todo serio. La gente que se comprometa a hacer este directo conmigo, que ahora mismo ponga el muñequito así. Si me ponéis el muñequito así, yo sé cuánta gente lo va a hacer conmigo en directo, porque luego hay mucha gente que ve este vídeo simplemente por estar charlando un poco y luego lo vendré en diferido, con calma y dándole al pause. Que por cierto, pedazo de comentario hater que acabo de recibir hace 10 minutos sobre que voy muy deprisa. Pero bueno, me ponéis el muñequito así y yo empiezo en cuanto vea unos cuantos, empiezo y vamos con calma. A ver, básicamente os explico muy rápido lo que vamos a hacer. Empezaremos pintando la parte del cielo. Bastante rápido y fácil. Después pintaré la parte del mar, porque sí, están caminando por el mar. De hecho, esta obra se titula Encuentro. Y es una chica y un chico que están caminando por el mar para encontrarse. Y están como conectados en el pecho por una especie como de hilo de plata que los está como uniendo y tiene unas luces en el pecho. Entonces pintaremos primero cielo, después pintaremos el mar, después pintaré probablemente las siluetas del chico y la chica y el gatito, que obviamente tiene que haber un gatito porque si no, no es un cuadro mío. Y por último pintaré el árbol ese y después haremos efectos de luz. Efectos de luz utilizando los pinceles nuevos que os vais a descargar. Así que bueno, en fin, ya estoy viendo que me estáis poniendo por aquí. Díaz se apunta, Roldán se apunta, Nines, Miguel, Caroliart, Lizard, Kini Lorento, Jump Tattoo, Nissen, Jump. Vale, venga, perfecto, perfecto. Pues entonces, sin más dilación, empiezo ya, que si no, no me da tiempo. Con vuestro permiso, dejadme que beba un poco de té, porque me gusta beber el té caliente, porque luego ya me pongo a pintar y me lo tomo frío. Entonces, por lo menos este primer sorbo que esté caliente. Bueno, venga. Al lío, voy a ir despacito, porque esto es nivel 2 estrellas, porque básicamente son unas siluetas y poco más. Me pongo un poquito aquí porque tengo el iPad aquí debajo, vale, no aquí, que tengo el teclado aquí debajo, vale, pero tampoco hay mucho que verme a mí, o sea que mejor me veis la pantalla. Bueno, en fin, lo primero que vamos a hacer, como siempre, la capa 1 le cambiamos el nombre, la renombramos como dibujo. Por cierto, he tenido que actualizar por Krita la última versión. Espero que no me dé. Me da como alergia. Me pica. ¡Hola! ¡Qué chufa le he dado al micrófono! ¿Has visto? ¿Has visto? Es que me pongo hasta nervioso de usarlo. Me pica de usar Procreate la nueva versión. Ya os contaré, porque igual hago un vídeo, porque me tocó reinstalar Procreate y no he perdido ni un solo trabajo. Así que igual hago un vídeo de cómo reinstalar Procreate sin perder tus trabajos. Toma ya. Hubo un momento de tensión, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos allá. Renombramos la capa como dibujo. Voy a bajarle la opacidad un segundo. No sé, a un 50. ¿Lo veis en pantalla? Sí, un 50% de opacidad es más que suficiente. Desplazo a la izquierda, lo bloqueo para no liarla. Creamos capa nueva, la ponemos por debajo de la capa anterior. La capa de color de fondo la voy a poner de color negro y la hago invisible. Y voy a hacer un poquito de zoom. ¿Veis en pantalla? Sí, ¿no? Se ve a la chica. Aquí se ve el arbolito. Sí, más o menos veis lo mismo que yo. Vale, fantástico. Aunque ahora mismo no estáis viendo mucho, pero bueno, lo iréis viendo conforme vayamos pintando. Bueno, perfecto. Pues una vez que está todo más o menos ya configurado y preparado, que en todos los directos, en todos los vídeos, siempre hago lo mismo. Bueno, pues una vez que ya estamos aquí, ¿qué os parece si empezamos a pintar ya? Pues venga, 3, 2, 1, al lío. A ver, tengo organizada la paleta de colores. Siempre, nunca saco la paleta de colores de manera automática, siempre como que la organizo un poquito como más bonita, ¿no? Como más lógica para mí, para que no sea tan. Lo siento, estoy moviendo cosas, para que haya un poquito más de luz aquí. Para que sea más lógica y más orgánica, porque las paletas de colores que te proporciona de manera automática Procreate quedan como muy extrañas, ¿no? No organiza bien los colores, no me gusta. Así que bueno, en fin, vamos a empezar a pintar, vamos a ver. Pa, 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 pa. Mi mamá se quiere casar con usted, profe, hágalo por favor. Mau. Tu mamá es rica. Si tu mamá es rica, hablamos. No, Mau, no, no, no. Lo siento, bueno, dile a tu mamá que es un placer, que me siento muy halagado, pero no puede ser. No puede ser, no puede ser porque ya estoy.
Ya estoy ocupado. En fin, bueno, vamos al lío, ¿vale? ¿Sí? ¿Empezamos a pintar? Venga, vamos a ver. ¿Has probado Ibis? ¿Qué te parece? Sí, he probado Ibis y no solo me parece bien, sino que voy a hacer una serie de directos. Ah, esto estoy mucha luz aquí. Que no solamente he probado Ibis y me gusta, sino que voy a hacer una serie de vídeos donde voy a colaborar con unas personas para hacer mis tutoriales utilizando Ibis. Porque creo que es un programa muy, muy, muy potente. ¿Sí? Venga, vamos al lío. Esta vez vamos a pintar. Vamos allá. Venga, vamos allá. A ver, paleta de colores. Vamos a coger el tono este oscurito. El valor hexadecimal es el valor 0B051F. A mí me gusta pintarlo con el pincel plano. Máximo tamaño, máxima opacidad. Pincel plano. Máxima opacidad, máximo tamaño. Voy a pintar solo hasta... como hasta aquí, ¿no? Como hasta el bordecito. Uy, 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 me está haciendo esto cosas rarísimas. Ahora. Mira, mira, Procreate, Procreate, que me estás actualizando. Me está haciendo cosas muy raras esto, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. Ya veremos si tengo que... si tengo que incluso salir, ¿eh? Vale, ya va cogiendo. Vale, fantástico. Pues más o menos tenemos pintada como la mitad, más o menos la mitad superior, la parte de arriba, con este colorcito, que básicamente es el color base. Entonces, vamos a ir poquito a poco. Saludos, gracias, yo le digo, dice Mau. Vale, vale, bien, bien. Bueno, venga, vamos allá. Con dos dedos hacia la derecha, ¿vale? Dos deditos. Bloqueamos canal alfa, es importante hacer el ruidito, si no, no funciona esto. Y ahora entonces vamos a empezar haciendo una especie como de degradado. En la paleta de colores lo tengo organizado todo de manera muy estructurada. Veis que hemos cogido el color de la derecha de arriba. Pues ahora vamos a coger el de la derecha, el del medio, ¿vale? Este de aquí abajito. ¿Qué valor hexadecimal es el 694161? En esta ocasión vamos a utilizar dentro de mis pinceles, pincel extra suave. Un 20% de opacidad aproximadamente. Se me ha cambiado a 21, pero da igual. Y voy a empezar. Oye, un momento. Si yo subo... un segundo, ¿eh? Si yo subo el brillo, a vosotros no os afecta, ¿verdad? No, genial. Me voy a subir un poquito el brillo, que lo tengo muy bajo. Mejor, vale. A vosotros no os afecta. Fantástico, estupendo, maravilloso y genial. Vale, pues dejadme... que bloquee canal alfa. Pincel extra suave. Voy a empezar como... a dar una especie como de toques. Por aquí abajo. Tened en cuenta que me he bajado muchísimo con respecto a la línea de horizonte, ¿vale? O sea, la línea de horizonte del mar está... ¿veis que hay una silueta de un chico? Aquí, ¿lo veis? Pues, bueno, que soy yo básicamente, pero está como por encima de su cabeza, ¿vale? Entonces la línea de horizonte está bastante, bastante, bastante arriba. Tenedlo en cuenta cuando estáis pintando, ¿vale? Oh, esto me está haciendo unas cosas, me está haciendo cosas rarísimas. Básicamente le voy a dar como unos toquecitos así por aquí. Voy a coger ahora... voy a hacer un desenfoque gaussiano, un segundo. Para que quede como más suavecito todo. Un 43% aproximadamente. Más que nada es para que quede todo como muy, 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 muy difuminadito, ¿vale? ¿Puedes invertir el color del dibujo blanco? ¿Ayudaría un poquitín? Sí, claro, ningún problema. Os lo hago ahora mismo. Tengo que desbloquear un segundito, ¿eh? Desbloquear, tono, saturación, brillo. Lo pongo blanco. Vale, ya está. ¿Lo veis un poquito mejor? Sí, fantástico. Vale. Vuelvo a bloquear. Vengo a mi capa de aquí abajo, mi capita de fondo. Déjame entonces un momento el dibujo, ya que lo tengo puesto en blanco. Déjame bajar la opacidad porque ya se me ve muchísimo.
un 30%, que lo veáis vosotros bien, pero que no me moleste muchísimo, ¿vale? Bloqueo, bueno, vale, fantástico. Vuelvo a la capa de aquí abajo y ahora ya sí creo una capita nueva. Y voy a coger de los tres tonos que tenemos en la parte de la derecha, el tono de arriba del todo, valor hexadecimal C68C89. Y pincel extra suave. Buen tamaño. Bajo la opacidad a un 15%. Voy dando. Segundo, le meto una máscara de recorte para no salirme por fuera. Fantástico, veis que es como una especie como de amanecer, ¿vale? Es que no recuerdo. Sí, sí que utilizo, sí que utilizo, sí que utilizo, sí, todo, todo, todo. Enseño a utilizarlo todo, no te preocupes. Bueno, más o menos esos tonos. De esos vamos a coger como el naranjita. Valor hexadecimal ED8F76, ¿vale? Este tono de aquí. Estoy dando como toque, 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 toque. Es toque, 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 toque. Es con el dedo, es toque, 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 toque. No es pintar y mantener, es toquecito, 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 ¿vale? Poco a poco. Y luego, este colorcito oscuro, ¿vale? Valor hexadecimal C16D79, ¿vale? Estos tonos de aquí. Empieza por aquí abajo. Me está yendo muy mal, ¿eh? Me está haciendo unas cosas rarísimas esto. Utilizar ya que estoy las herramientas de Procreate las nuevas, un segundo, he dejado fijo ese 40 porque así lo dejo ya siempre. Vale, me está haciendo cosas rarísimas esto, ¿eh? Fantástico, déjame esta capa de aquí meterle un desenfoque gaussiano. Un poquito, ¿eh? Un 15-16% de desenfoque gaussiano aproximadamente. Y ahora voy a crear una capa por debajo de esta capa, ¿vale? O sea, por encima de la capa de fondo, pero por debajo de la capa que acabo de pintar ahora mismo. Y déjame coger esta tonalidad de aquí, que es el B79978. Ana García, yo tengo un amigo que... Bueno, era que os ama, ¿no? No era que me ama, era os ama. Era, yo tengo un amigo que os ama. Os ama. Sí, sí, ya lo sé, ya sé. Me lo dicen mucho, me lo dicen mucho. Bueno, venga, este color de aquí. Pincel extra suave. Buen tamaño, poquita opacidad. Más tamaño. Ah, sí. Más o menos así. Le meto desenfoque gaussiano. Un 21% de desenfoque gaussiano, más o menos. Veis que está haciendo como una especie como de tres luces, ¿no? Una luz central, una luz a la izquierda más, como más amarillenta, y una luz a la derecha también como un poquito más morada, ¿vale? Pero quiero que haya como esa especie como de tres luces, que quedará muy bonito después. Vale, fantástico. Lo que voy a hacer ahora, con vuestro permiso, es dejadme coger este tono, que es como el tono más clarito posible. Pero voy un momento a pincel clásico, aquí más clarito incluso.
Déjame crear una capa nueva. Muchos toques, desenfoque gaussiano. Vale, fantástico, ahora sí. Y ahora sí que le meto una máscara de recorte para no salirme por fuera, porque sí que quiero que haya una especie como de luz, como que está como, no sé, o a punto de amanecer o muy cercano al amanecer. De hecho, al meterle una máscara de recorte, si os dais cuenta, yo ahora puedo mover esto hasta el horizonte, porque me había quedado como muy arriba. Voy a mover hasta aquí. Fantástico. Voy revisando, un momento. Vale, bastante bien. Lo que voy a hacer ahora, con vuestro permiso, es combino todas las capas en una sola, ¿vale? Porque no necesito tantas capas de momento. Para algo tan sencillo como este filo, no necesito más capas. Bueno, venga, vamos a pintar. Lo que voy a hacer ahora es, voy a borrar la línea de horizonte, porque sí que necesito tenerla mucho más clara de lo que tengo ahora, porque si no me va a confundir muchísimo. Así que voy a borrar toda la línea de horizonte, porque luego pintaré una montañita por encima, ¿vale? Entonces, con vuestro permiso, pincel preciso, máxima opacidad. El tamaño ya lo definís vosotras, no hay problema. ¿Lo veis? Me está haciendo cosas... ¿Veis? Me está haciendo unas cosas extrañísimas esto. Yo borro y... ¿Qué hace esto? ¿Por qué me está haciendo esto? Maldito Procreate. Voy borrando, espero que se oiga de fondo la música. Que se oiga, cuando no hablo, espero que se esté escuchando la música de fondo, ¿vale? Si no se oye, decídmelo, que la subiré un poquito. Ah. Pero lo estáis viendo. ¿Estáis viendo lo que me está haciendo? Estoy frito hoy, ¿eh? ¿Qué haces? Tengo que hacerlo como súper deprisa. No me deja acariciar. Bueno, ahora un poquito mejor. Vale, fantástico. Y hay mucha gente con el mismo error en el iPad, con apariciones de líneas fantasma y trazos aleatorios. Sí, ya lo sé. Me está haciendo lo mismo desde que lo he actualizado. Si es que no tendría que haber actualizado, pero es que fue un error. Ya lo contaré en un vídeo. Pero bueno, en fin, más o menos. Oye, yo voy a pintar como pueda, ¿vale? Y si queda un poco regular, pues bueno, vamos a intentarlo. Bueno, vale, fantástico. Una vez que tenemos esta parte así como terminada, voy a coger capa nueva. Esta vez sí, color negro puro, pincel extra suave, buen tamaño, déjame darle nada, toque, como las esquinitas, ¿no? Aquí. Y le meto un desenfoque gaussiano. Fantástico. A ver. Sí, es sutil, pero le da un punto de oscuridad. Combino capas, fantástico. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos o pintar nubes. Sí, vamos a pintar nubes. Creo capa nueva. Vamos a coger con el cuentagotas este tono concreto, porque quiero saber si es más oscuro el que voy a coger ahora. Sí, vale, bastante más oscuro. Déjame coger este moradito de aquí, que es el valor hexadecimal 281E3A. Joder, es que me lío con los nombres, ¿eh? Venga, ya podía ser unos nombres más bonitos. Pues no, venga, este número feo de aquí. Me vengo aquí. Pincel plano. Bueno, máxima opacidad, poquísimo tamaño. Opacidad, voy a probar con un 40, ya veremos, igual es mucho.
Es que no me hace caso. O sea, yo pinto y es como que... ¿Lo ves? Arriba pone deshacer trazo, deshacer trazo, deshacer trazo. Me está haciendo unas cosas... No puedo, ¿eh? No me hace caso. Estoy pintando. Estoy pintando y ni siquiera aparece el pincel. O sea, estoy pintando la parte derecha. Y ni siquiera me aparece el pincel. No, no me hace caso. Intento moverlo y me pinta. Ahora parece que ha cogido ya el ritmo. Ahora sí, venga. Mira que tenía que estar pintando despacio, ¿eh? Para que no se me bloqueara. ¿Os ha pasado alguna vez que esto se bloquea? Jaime sale de Procreate y vuelve a abrir. Tienes que renovar el iPad. No, este iPad tiene que ir en mi tumba. Yo cuando muera estará el iPad dentro, así yo abrazado a él ahí, con el mismo iPad. Cuando me pasa, cierro, vale, venga. Si veo que me está haciendo muchas tonterías, cierro y vuelvo a abrir, ¿vale? Pero ahora parece que se está comportando. No me dejes en ridículo, ¿eh? No me dejes en ridículo, Procreate. Me va pintando por debajo, me va haciendo líneas raras. Pero esto me pasa por haber actualizado Procreate, ¿eh? O sea, a mí Procreate me iba estupendamente bien hasta que lo he actualizado. Si es que... Ya sé que siempre me decís, Jaime, ¿por qué no actualizas Procreate? ¿Por qué no actualizas Procreate? Por esto. Vale, me está... Una ma- vale, ya está. No puedo. Ya está. Voy a reiniciar. Voy a cerrar la aplicación un segundo. Vale, quito esto. Ya lo sé, que se vea feo. No importa, es que tengo que salir del todo. Es la única aplicación que tengo cerrada. Voy a volver a abrir Procreate. A ver qué me está haciendo. Me está haciendo cosas rarísimas. Está cargado, está todo abriéndose. Vale, vuelvo a poner la pantalla del iPad. Bueno, acabo de reiniciar Procreate. A ver si se soluciona. Y si no, tendré que reiniciar el iPad. Pero bueno, espero que no. Vengo por aquí.
Bien, ahora sí, ahora sí. Ahora se comporta como yo quiero, menos mal. Menos mal, vamos pequeño, tú puedes. Ahora sí. Hombre, qué diferencia, ahora sí, vale. Genial, ahora sí, menos mal. La música está bien, pero para poder escucharte debo subir el volumen y la música se pone a tope. ¿En serio no se baja la música cuando yo hablo? Decídmelo, ¿eh? Si os está molestando, decídmelo, por favor. Lo veis, ¿no? Pincel plano, ¿eh? Pincel plano, poquito tamaño. No pasa nada si te sales un poquito. Son nubes, ¿no? Tomás, ¿no? Voy jugando todo el rato con el tamaño, ya empezamos, ya me está, ya está otra vez. No, es en cuanto cambio tamaño y empiezo a utilizar el pincel a mucha velocidad. Estoy ignorando completamente el árbol. Mira, las nubes las voy a pintar todas del mismo color y luego bloquearé canal alfa porque estoy pintando las nubes en una capa nueva, ¿eh? Bloquearé canal alfa y estas nubes de aquí las haré como más claritas porque están más cercanas al sol. Pero de momento no os compliquéis mucho. Comparte tu playlist, está muy bonita. No estará sonando la playlist que estoy escuchando aquí yo con los AirPods, ¿verdad? Porque entonces me van a poner un strike en el vídeo ¿Están sonando canciones donde está una chica cantando o es solo música de piano, por favor? Necesito que me lo aclaréis. Vamos, no, básicamente si está sonando Carla Morrison o una música de piano. Solo piano, piano, vale, menos mal. Lo veis, ¿eh? De momento muy sencillito.
Intentad que las pinceladas que estáis dando sean siempre horizontales. Más que nada porque voy a aprovechar la propia pincelada que me hace el pincel plano para generar cierto volumen con las nubes, ¿vale? Vale, por ejemplo, así. Lo que voy a hacer ahora, con vuestro permiso, voy a quitar el dibujo a línea, que me está molestando muchísimo. Lo veis que en cuanto quitas el dibujo a línea y te echas hacia detrás, ya queda como todo como muy bonito, ¿no? Y era como bastante sencillo de pintar, pero... Lo que os decía, ¿veis? Aquí en la parte de la derecha, que se ven como los trazos del pincel que acabo de hacer ahora en horizontal. Si te acercas mucho, se ve mal, se ven los pinceladas mal. Pero si te alejas, da la sensación de que son como los propios pliegues y volúmenes que te ha hecho la nube, ¿vale? Bueno, pues más o menos... Espera, aquí está. He hecho una cosa aquí un poco rara. Vale, por ejemplo, así. Vale, pues una vez que tenemos las nubes pintadas, voy a bloquear el canal alfa con dos dedos hacia la derecha de la capa de nubes. Y ahora déjame coger una tonalidad así como oscurita. Voy a coger este morado. Este moradito de aquí, 694161. Pincel extra suave, un buen tamaño. Y ahora voy a... ¿Veis, no? Que voy dando toque, 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 toque. Estáis viendo el circulito, ¿no? Toque, 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 toque. Lo que quiero es que esté como más clarito un poquito. Las nubes en la parte central. De hecho, me estoy dejando aquí unos huecos que estoy viendo ahora, pero bueno, luego. Y ahora con un color como un poquito más oscurito, pero también clarito, por ejemplo, este de aquí, valor hexadecimal C16D79. Tiene que dar la sensación de que hay un sol iluminando las nubes, aunque sea por en el horizonte, ¿no? Aunque sea por detrás. Y luego incluso voy a coger con el cuentagotas esta tonalidad y aquí le voy a dar toque, 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 toque. Quiero que se note que haya nubes, pero que tampoco se vean mucho. Ahí está, lo ves, ¿no? Ahora sí que lo pongo aquí. Ahora sí que da la sensación de que hay como una especie como de atmósfera, ¿de acuerdo? Que están como las nubecitas cercanas al sol, más claritas. Se ven, pero ya no se ven tanto como antes. Y me acabo de terminar el toque para ello. Vale. Bueno, vamos a seguir pintando. Lo siguiente que vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué os parece si pintamos unas montañitas que hay aquí abajo? De hecho, las capas de las nubes las voy a fusionar ya con el fondo. Espera. No. No, porque habrá estrellitas. Aquí, la dejo aquí. Vale, fantástico. Creo una capa por encima de todas las demás y vamos a pintar las montañitas del suelo. ¿Con qué color? ¿Con qué color? ¿Con qué color? Con este colorcito que es como muy oscuro. El D81E3A. Y voy a pintar... ¿Lo veis? Hay como una especie como de montañita aquí. De hecho, ¿qué narices? Lo voy a pintar con el pincel preciso. Un segundo. Este color es demasiado clarito. Déjame coger... Pam, pam, pam. Este, el de arriba, el 0B051F. Este, sí, Kilicua. Ignoro la línea de abajo, voy por la parte de arriba. ¿Veis que lo estoy haciendo así a propósito? No es que me vaya mal Procreate ahora. Estoy haciendo así a propósito como pequeñas montañitas, pequeñas imperfecciones. De momento ignoro la parte de abajo. Qué bien va ahora Procreate.
Fantástico. No me importa si me salgo por debajo porque luego borraré más bien. Vale, ahora me va a Procreate como yo quiero que me vaya. Menos mal. Estaba preocupado, ¿eh? No, mira, ¿sabéis qué? Me voy a salir bien por debajo. Porque no voy ni siquiera a borrar. Ahora os cuento. Que le meteremos una máscara de recorte. Vale, fantástico. Mira, ¿veis? Yo esta capa de aquí, a la capa de las nubes le meto una máscara de recorte y entonces a la capa de aquí arriba le meto una máscara de recorte. ¿Qué ha pasado aquí? Ahora, no sé qué había hecho. Máscara de recorte. Y ahora ya sí que se me queda como justo en la línea que habíamos borrado. Quito el dibujo a línea para que lo veáis. ¿Lo veis? Ahora ya sí que está perfecto. Está quedando bonito. Está quedando bastante bonito. Vale. Vale, genial. Yo voy mirando el chat, por si se mete alguien para preguntar alguna historia o alguna cosa. Vale, genial. Bueno, vamos a hacer un poquito lo que hemos hecho antes, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es, con vuestro permiso, dime que está aquí. Es que esto para mi TOC me está dando... Sí, vale, ya está. Vale, vamos a coger la capa de las montañas, esta capita de aquí, que hemos pintado las montañas. Con dos dedos hacia la derecha bloqueamos canal alfa. Y ahora vamos a coger este tono de aquí, el 281E3A, pincel extra suave, buen tamaño, una opacidad, estaba jugando con un 15% de opacidad. Voy a dar como toque, es como muchos toquecitos aquí en el centro. Vale. Y ahora voy a aclarar un poquito este tono, o incluso... No, este, voy a coger este tono de aquí. El 694161. Toque. No muchos, ¿eh? Ojo, que tampoco quiero que me aclare mucho esta parte. Vale, pero lo veis, lo que quiero es que dé la sensación de que como que se aleja todo. Como que estamos viéndolo un poquito con un ojo de pez, por eso está el horizonte un poquito doblado. Porque funciona muy bien en animaciones tipo, o sea, en ilustraciones tipo anime. Intentad deformar el horizonte que no sea plano, sino que sea como una especie como de ojo de pez. Vale, fantástico. Vale, bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Necesito que me digáis si me estáis siguiendo más o menos, si vais más o menos bien o necesitáis que haga algún tipo de pausa. Así que, por favor, si queréis que siga pintando, que me vais siguiendo más o menos al día, me ponéis el muñequito así, el no sé cómo se llama, el bow, no sé qué. Bueno, me ponéis el muñequito así y entonces yo seguiré pintando y uff, qué calor hace aquí. Y si necesitáis pausa, pues bueno, pues os cuento alguna historia o algo. Pero yo creo que vamos bastante bien, aunque estoy muerto de calor aquí, pero bueno. Y dejadme que lea un poquito. Vale, la música está bien, saludos desde Nebraska, en Estados Unidos, vale, genial. Vale, fantástico, Con mucho frío en Nebraska, vale. Comparte la playlist, vale. Vale, ya estoy viendo, vale, estoy viendo que vais siguiendo al día. Inés va al día, Jennifer va al día, Miguel Ángel Lora va al día, Ángel David Pina va al día. Vale, genial. Bueno, pues entonces sigo pintando, ¿vale? No me detengo mucho. Vale, fantástico. Lo siguiente que voy a hacer es capa nueva. En esta capa nueva vamos a coger, me voy a quedar así, color blanco puro. Pincel preciso. Una estrellita que se vea un poquito más. Y luego... voy a ir como pintando puntitos, estrellitas, ¿vale?
sobre todo por la parte de aquí arriba. Decidí ver el vídeo y verlo después. ¿Después tienes pensado hacer un libro sobre aprendizaje o enseñanza? Ostras, pues me encantaría. Me encantaría hacer algún libro. Sí, ¿por qué no? Yo haré... Es que voy leyendo mientras voy pintando puntos, porque total son aleatorios. Yo lo haré cuando encuentre pinceles de galaxias para Photoshop. Está quedando precioso. Vale, vale. Oh, ¿sabéis qué? Voy a poner un 8. Voy a poner un 8. Bueno, es un símbolo de infinito. Vamos a poner un símbolo de infinito. Vale, fantástico. Una vez que tengo pintadas todas estas estrellas, lo que voy a hacer es voy a duplicar la capa de las estrellas. Con vuestro permiso, dejadme borrar el 8 porque no quiero que se repita en el firmamento todo el rato. Aquí, vale, ya está borrado. Vale, entonces tengo una capa con estrellas, ¿lo veis? Aquí. Y lo que voy a hacer ahora es, con uniforme, la escalo un poquito, la hago chiquitita. La pongo, por ejemplo, en esta esquinita de aquí. Vuelvo a duplicar la capa. La vuelvo a mover. La pongo en esta otra esquinita de aquí, pero por ejemplo la volteo horizontalmente para que no se note tanto la repetición. ¿Veis que ya empiezan a aparecer como muchísimas, muchísimas, muchísimas estrellas? ¿Lo veis? Fantástico. Combino las dos capas. Vuelvo a duplicar las capas. Esta vez la voy a mover como un poquito hacia debajo. Y la vuelvo a voltear horizontalmente, por ejemplo. Fantástico. Y ahora vuelvo a combinar las dos capas. Las duplico. Las escalo. Vuelvo a duplicar las capas. Y las, por ejemplo, las escalo aquí. Lo que estoy haciendo, no sé si os dais cuenta, es que lo veis, ¿no? Que en el firmamento haya como decenas de miles de estrellas en un segundito, ¿no? Es como muy rápido. Y tampoco se nota un patrón repetido que el ojo lo puede detectar. Vale, fantástico. Combino todas las capas, ¿veis? Pum, 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 pum. Y lo que voy a hacer ahora es, me vengo una estrella grande, que es esta de aquí, por ejemplo. Vuelvo a duplicar todas las capas y esta vez sin tocar nada, en la capa de abajo le meto un desenfoque gaussiano. No sé qué le ponemos, un 2%, 3%, 2%. Para que las estrellas emitan luz, ¿lo veis? Mirad, lo voy a poner y quitar. Lo pongo, lo quito, lo pongo, lo quito. Es muy sutil, pero ahora las estrellas tienen como una especie como de iluminación así. ¿Lo veis? Mirad, lo voy a poner así para que veáis cómo se vería así. ¿Veis? Para que dé la sensación como que estamos en un... como en un atardecer o en un amanecer, ¿no? Así con todas las estrellitas. Y mira, Nissen, te están pasando, Loli, te está pasando pinceles de galaxias. Fantástico. Bueno, pues muy bien, pues bastante bien. ¿Qué os parece si combino todas las capas ya? Fantástico. Combino todas las capas en una. Pues, ¿qué os parece si pintamos ahora el mar? Hemos pintado la parte del cielo, pintamos la parte del mar. Yo creo que puede quedar bonito. Está siendo bastante sencillito de pintar este paisaje. Así que venga, pintamos. Como lo tengo todo muy bien recortado, si os dais cuenta, que está el borde de abajo bastante afinado. Lo que voy a hacer es crear la capa por debajo de la capa que acabamos de crear. Aquí. La meto por debajo y así me olvido de lo que se me salga. Por la parte de arriba. Vamos a ver, ¿qué paletas de colores tenemos para el cielo? O sea, perdón, para el mar. Voy a coger este colorcito de aquí, naranja. Valor hexadecimal F5A47F. Lo voy a pintar primero con pincel preciso entero. Ya sé que va a quedar horrible, pero no os preocupéis. Ahora le meteremos luces y sombras y tal. Pero es por tener un color plano, ¿vale? No tendría por qué, pero bueno, voy a bloquear canal alfa por si acaso. Muy bien, pues vamos a empezar a coger siguiente tonalidad, que es como este azulito de aquí. Esta vez sí, pincel extra suave, buen tamaño. Empezar como de abajo. Hacia arriba. Vale.
rojo, siguiente tonalidad, el azulito este oscuro. Ojo que luego difuminaré con el desenfoque rosa, ¿no? Ahora difuminaré, no os preocupéis. Lo que quiero es más o menos una, como una tonalidad base. ¿Veis que voy cogiendo con cuentagotas? Me voy alejando muchísimo, luego así chiquitito, porque no quiero ver, no quiero ver detalles, quiero ver solo como, como iluminación general. De hecho, esto lo voy a quedar en una capa nueva. Un segundo, ¿eh? Ahora difuminaré bien esto. Bastante, bastante bien. Combino capa, creo capa nueva. Con cuentagotas, déjame coger, por ejemplo, esta tonalidad de aquí. Con oscurecer. Un poco esta esquinita, por ejemplo. Un poco este otro. Le meto un desenfoque gaussiano. A ver, déjame hacer visible. Sí, vale, es que quiero que se centre la mirada más en la chica, porque la chica es la protagonista del cuadro ahora mismo. Vale, fantástico, quito dibujo a línea. Todas estas marquitas que me ha dejado el pincel, ¿lo veis? Que son como pequeñas onditas. Es un error que hace Procreate, pero en esta ocasión me gusta. En esta ocasión me gusta dejarlo así. Bonito, me encanta de dónde sacas la imaginación para tremendo dibujo. Bueno, pues estos son vivencias personales, básicamente. En fin, encuentro se titula este. Y wow, si le das la vuelta a dibujo, parece agua reflejando las estrellas. ¡Oh, qué chulo! Parece el planeta, ¿verdad? El planeta Tierra y el agua reflejando las estrellas. Ostras, pues podemos jugar luego con darle la vuelta. Pero bueno, vale, ¿sí? Venga, vamos al lío, vamos al lío. De momento está siendo muy sencillito esto, ¿eh? Súper sencillo, y eso aún no hemos empezado a meterle magia de la buena. Pero bueno, eso lo haremos al final, ¿vale? Con los pinceles nuevos, al final. De momento, vamos a dejarlo así. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Pintamos a los protagonistas? ¿Os parece que pintemos ya a los protagonistas? Y así la cosa empieza a tener un poquito como más de presencia. ¿Sí? Venga, pues vamos al lío.
capa nueva. Esta vez no los voy a pintar de color. Ojo, no es negro puro. Intentad no utilizar el color negro puro. Me vengo aquí al clásico para que lo veáis. ¿Veis? Este tono de aquí es un azul muy, 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 muy oscuro. Pero no es negro, ¿vale? Intentad evitar el negro siempre, ¿vale? Mau Fernández, ¿qué me recomienda? Háblame de tú, por favor, hombre. No me voy a casar con tu madre. Pues háblame de tú, hombre, que menos, ¿no? A ver, Mau, ¿qué me recomiendas para mejorar mi forma de pintar? Pintar. No, en serio. Échale horas. Horas, 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 horas. Yo estoy pintando al día ahora mismo entre 14 y 16 horas. Todos los días. Sin tomar un solo descanso. De hecho, mi descanso de un proyecto que estoy haciendo es esto. O sea, yo para descansar estoy trabajando en YouTube. Así que, bueno, en fin. ¿Seguimos pintando? Venga, vamos allá. Capa nueva he creado. ¿Qué pintamos? Primero a la chica. Venga, vamos a pintar a la chica. Me apetece muchísimo. Venga, vamos a pintar a la chica. ¿Con qué la pinto? No, che, quieto. Con pincel plano. Uy, no sé si pincel plano me lo va a permitir. Pero bueno, déjame. Pincel plano. Venga, Procreate, que me lo estabas haciendo muy bien. Vale, es que está una cosa muy rara. Bueno, no sé si estáis escuchando ruidos raros. ¿Esto lo hago con el pincel plano? ¿Me vas a dejar Procreate? ¿Te vas a portar bien Procreate con el pincel plano? Venga, vamos a ver. Es que me está haciendo muchas tonterías, ¿eh? Un poco gordos han quedado, pero bueno, ya miraré después. Aseguraos de estar pintando la capa que corresponde, ¿eh? No me la liéis. Se perdió una mujer. Voy echándome para atrás. Vale, vamos a irnos bien. Esto es muy sencillito, esto básicamente es pintar siluetas. De hecho, la silueta del chico igual la hago de otra manera. Por probar, ¿vale? Y luego comparamos. Así probamos diferentes técnicas, ¿vale?
¿Lo veis? Es que cuando empiezas a meter figura humana, como que la cosa gana muchísimo. Carla Morrison, hola, muy buenas, Carla, ¿qué tal? A ver, esta chica está caminando por el agua, ¿eh? Está cruzando un mar, de hecho. Déjame quitar dibujo línea. Esto voy a tener que perfilar, ¿eh? Estos pelitos de aquí. Pero bueno, de momento vamos a ver así cómo va quedando. Vale, vamos a hacer varias cosas. A ver, con esta chica voy a crear un momento una capa nueva. Voy a coger este colorcito blanco puro. Déjame pintarle aquí como un circulito. Pero duplico esta capa. Le meto un desenfoque gaussiano. Es una luz en su pecho, ¿vale? Que está como emitiendo luz el pecho. No, espera, voy a desacoplar un momento. Ah, aquí, no quiero la luz. Porque lo que voy a hacer ahora básicamente es, voy a coger a la chica, la duplicamos, la cogemos, la movemos, le decimos voltear verticalmente. Vamos aquí. Bastante bien. Déjame quitar el dibujo a línea, que ahora mismo me está molestando muchísimo ese dibujo a línea. Pero a esta chica vamos a coger un desenfoque gaussiano. Nada, ¿eh? Un 2%, poquito. O sea, incluso un poquito más, un momento. Un 3% de desenfoque gaussiano, ¿vale? Para que dé la sensación de que se está como reflejando en el agua. ¿En algún momento podrás mostrar el proyecto en el que estás trabajando de ser algo muy grande? Sí, falta poquito. Falta relativamente poco. De hecho, en las stories de Instagram ya voy mostrando alguna cosita. Estoy haciendo el curso de porquería de 0 a 100 y no encuentro los pinceles de retoque, específicamente el de ruido. Pídelo en Facebook. Que en Facebook te lo pongo, ¿vale? Desde Venezuela, felicitaciones, te he recomendado con muchos amigos y todos aman la pintura digital. Fantástico, pues muchísimas gracias, de acuerdo. ¿Es lo mismo si se remarca solo los contornos y se arrastra el color para que rellenen automáticamente? No, queda más feo. Por eso te he dicho que voy a hacer dos. El chico lo voy a hacer así para que veas que los contornos son mucho más feos, ¿vale? Bueno, a ver, cojo la capa de aquí arriba de la chica, la duplico un momento y le meto un pequeño desenfoque gaussiano. Ya está, es muy sutil. Más que nada es para integrar a la chica, ¿ves? Aquí quedaba como muy recortada y aquí queda como más integrada. ¿Sí? Fantástico. Venga, vamos a empezar a meterle... Le empezamos a meter un poquito de magia a la cosa, porque si no es como muy... ¿cuál es el tema de hoy? Encuentro. El tema de hoy se titula Encuentro, ¿vale? Y es una chica caminando por el mar que va al encuentro de un chico que también está caminando por el mar. Y los dos están conectados por un hilo como de plata. Pero bueno, lo vamos viendo poco a poco. Vale, a ver, la chica está caminando por el mar. Por lo tanto, como es algo un poquito excepcional, un poquito extraño, capa nueva por encima, vamos a coger este color azulito tan bonito. Pincel plano. ¿Dónde está tocando? Vamos a empezar ya, ¿no? A meterle un poco de magia a esto. ¿Veis? Donde la chica está como tocando el agua. Hay como luz, ¿vale? Como que esta chica tiene magia, tiene algo, ¿vale?
mucho. Os he dicho que le íbamos a empezar a meter un poquito de magia, ¿eh? Porque si no era como muy, muy normal todo esto, ¿no? Y... quiero que sea muy bonito esto. Ojo que esto lo voy a difuminar cada vez más, ¿eh? Pero de momento lo marco todo así. Es como que ella va caminando y va dejando rastros de luz, ¿no? Pero se van como desapareciendo con el tiempo, ¿no? O sea, ella va como caminando y pop, 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 pop. ¿Vale? De hecho, lo coherente, a ver qué capas estoy, esta, sería con la herramienta dedo. ¿Veis? No voy arrastrando. Como que acaba de pisar, ¿lo ves? Ha pisado ahí y entonces, ¡pum! Se deforma el agua. ¿Vale? Es como que es una noche súper en calma, ¿no? Y el agua está así súper tranquila. Entonces cada vez que pisa, hace como unas pequeñas onditas o así, ¿vale? Vale, queda bonito. Me gusta mucho. Vale, vamos a hacer el... Bueno, ¿qué hago? ¿Acoplo a la chica? Sí, venga ya, total. Vamos a pintar el gatito con la técnica 2 de rellenar, de como si dijéramos, de pintar una figura plana, ¿vale? Creo capa nueva. Cojo el colorcito oscuro. Esta la voy a pintar con el pincel preciso. Ah, no, que lo iba a hacer de otra forma. Perdón. Voy a hacer la silueta solo. Vale, si yo hago así y ahora relleno, pasan varios problemas que... A ver, no, tampoco es un gran catástrofe, pero suelen quedar como huequecitos y luego el borde no me acaba de gustar, me parece como que recorta demasiado con respecto al de la chica. ¿Lo ves que el de la chica es como más suavecito? Y aquí como que me lo recorta mucho, pero bueno. Bueno, puede funcionar.
hecho, voy a borrar un segundo. Vale, fantástico. Pues venga, pues tenemos ya como el gatito pintado. A ver qué me estáis contando por aquí. Este es mi tipo favorito de pintura, se está quedando hermoso, muchas gracias. Tiempo a que no pasaba por aquí, a relajarme con Jaime y sus pinturas. Voy a disfrutar un rato con vosotros en estos momentos de domingo. Muy buenas, Raúl. Hola a todos, Joseph. Venga, cogemos el gatito, duplicamos, movemos, voltear verticalmente. Vamos a ponerlo que encaje en las patitas, más o menos. Aquí. Fantástico. Le meto un... No tiene bloqueo con alfa. Vale, le meto un desenfoque gaussiano. Le habíamos dicho que era un 3 para que sea coherente con la chica. Era el cambio del 2 al 3. Aquí. Fantástico. Y al igual que con la chica... Bueno, de hecho, estas huellitas las voy a combinar. Capa nueva. Aquí. Es como que es un momento mágico, ¿no? Donde se puede caminar por el agua. Es un momento muy concreto del amanecer. Donde ambos coinciden en horario, por ejemplo. Loli Valiente, muchísimas gracias, de verdad, Loli. Te lo agradezco de todo corazón. Me tengo que ir, gracias por tu tiempo, Jaime. No, gracias a ti, Loli. Me ayudáis muchísimo con estas cosas. Mucho más de lo que pensáis. Muchísimas gracias, Loli. Muchas gracias. Vale, voy a hacer un poco lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Me encanta esa música de fondo, ¿cómo se llama, Jaime? Pues es que ¿sabes lo que pasa? Que no escucho la música que estáis escuchando vosotros. Pero te puedo decir el listado completo de canciones que tengo, ¿vale? Y te lo digo. Hola, Jaime, ¿cuánto tiempo sin estar en un directo? Pues sí, hacía bastante, que no, incluso hacía yo, que no hacía directos también. ¿Sí? Venga. Está quedando muy bonito. Está quedando muy bonito, me gusta. Vale, pintamos. Bueno, esta era la como si dijéramos, la versión 2 de pintar una silueta. Y ahora vamos a pintar el chico. Aquí, vamos a pintar el chico. Con la versión 3 de cómo rellenar una silueta. A ver si queda bien o queda muy recortado. Tengo dudas, pero bueno. Combino gato, combino chica. Lo voy a crear aquí por tener un poco ordenadas las capas, porque la gente también es un poco desordenada con las capas. Por cierto, Jaime, por fin me he puesto con tu curso de doméstica. Terminé el maravilloso arroz. No me odies. Y ahora estoy con la última bola de aceite. Bueno, si has pasado el arroz, ya lo demás ya... Vamos, ya no tienes ningún problema en la vida ya. Cualquier problema que tengas en la vida a partir de ahora, tú acuérdate del arroz. Bueno, a ver, voy a hacer el chico. Soy yo, básicamente. El chico lo voy a rellenar. A ver si me lo rellena bien. Si no, lo pintaré como siempre, ¿eh? Pero... Vamos con la capa de... con el lazo. Hay truco, ¿eh? Con el lazo, si os dais cuenta, cuando yo estoy haciendo la selección con el lazo, nunca continúo aquí al lado, porque entonces me puede hacer picos raros. Siempre doy un toque un poquito más a la derecha, un poquito como más alejado. Porque si yo diera un toque aquí,
pum, lejos, me hace una línea recta, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que hago es utilizar esa propiedad y siempre empiezo pintando un poquito más lejos de lo que... donde me había quedado. A ver cómo haces tú luego. Aquí tengo muchas dudas, ¿eh? Con esto que estoy haciendo ahora. Si os dais cuenta, la chica, tanto la chica como el chico, llevan las manos en los bolsillos. O sea, no están corriendo el uno al otro, no es algo desesperado. Es como con calma, ¿no? Como disfrutando el trayecto. Bueno, vale, vamos a lo que hace. Déjame coger el tono. Quito la selección y quito el dibujo a línea. Bastante, pues bastante bien. No, bastante bien, ¿eh? Ostras, pues ha quedado bien. Ha quedado bastante, bastante, bastante bien. En cuanto lo termine, lo subo a la comunidad de Facebook. Vale, fantástico. Vale, voy a hacer un poquito lo que he hecho con la chica mía. De hecho, para que tenga más sentido este cuadro, voy a duplicar el corazón de la chica. Voy a duplicar el corazón y se lo voy a poner al chico. Tiene que ser el mismo. No vale pintarlo otra vez. A ver, ¿dónde estaba? Vamos a poner aquí. Quito dibujo a línea. Vale, están los dos con el corazón. Con el corazón iluminado. Ahora dejadme duplicar la capa del chico. Me voy a la capa de abajo. Mover, voltear verticalmente. Mira, no encaja. Ah, voy a tener que borrar porque lo he hecho mal. Bueno, da igual. Voy a centrarme pa, en este. En el de la derecha. Y voy a borrar. Tampoco se nota tanto. Total, porque luego va a estar desenfocado. Y ahora ya sí con la herramienta de dedo. Muevo aquí. Para que sea coherente. Vale, aquí voy a hacer un poco lo mismo que he hecho antes. Estoy con la herramienta dedo, ¿eh? De hecho, mirad, voy a hacer que solamente un pie le emita luz. Un momento, ¿eh? Combino. Ojo que esta parte de aquí me ha quedado más clara que el fondo. Ya lo tocaré luego. No me preocupa. Voy a hacer que solo este pie del chico... Es como que él ha estado caminando
ha estado caminando paso, 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 pero de repente ella como que le ha visto de lejos y ¡pum! Se ha quedado parado, así como sorprendido, ¿no? Como detenido. Y entonces es este último pie el que ¡pap! Emite la luz y tiene como las ondas, pero no tiene huellas por detrás. En cambio, ella sigue caminando con tranquilidad, con firmeza, pero directa, directa hacia él. Duplico la capa. Del chico, deja meterle un desenfoque gaussiano. Así. Vale, fantástico. Fantástico, genial. Vale, combino todas las capas del chico y la chica. Y ahora con la goma de borrar, pincel extra suave. Déjame. Toque, 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 toque. Borrar un poquito aquí abajo. Toque, toque. ¿Lo veis, no? Que como que desaparece un poquito el reflejo cuanto más se aleja del chico y la chica. Vale, fantástico. Pues me queda ya relativamente poco. Bueno, aún falta, pero vamos, vamos al lío, ¿sí? Está quedando hermoso. Tequila. Tequila baratita, bien, Carla. Sí, qué paz, está bellísimo, voy a decirlo yo. Esa música con tu voz y tu dibujo me está transmitiendo mucha paz enorme. Eso es lo que yo pretendo. Muchas gracias. Bueno, vamos a conectarnos, si os parece bien. Tengo que apagarlo, ¿no? Voy a empezar con blanco puro, aunque probablemente lo haga. Lo meta luego a otros tonos, ¿eh? Sé que se ve mucho, ¿eh? No sé, pero déjame primero conectar y luego. Bajar la opacidad, no quiero que se vea tanto, o sea, quiero que haya un hilo, pero tampoco. De hecho, mira, lo voy a poner 20% de opacidad, pero voy a duplicarlo y el de arriba le voy a poner 40. Y ahora lo que voy a hacer es coger con la goma de borrar, pincel extra suave, borro el lado que sale del chico y borro el lado que sale de la chica. Como que en el centro de los dos, como que brilla un poquito más ese hilo, ¿no? Esa conexión. Vale, fantástico. Vale, ahí tenéis la conexión entre el chico y la chica que están caminando, cruzando océanos a pie para encontrarse. Bueno, vale, ahora no os voy a engañar. Voy a hacer un poquito visible dibujo a línea. Quedan dos partes para terminar la obra. Una parte que es este arbolito de aquí, que es un poco tediosa, es un poco más costosa, pero hay que hacerla porque si no queda descompensada la obra. Que la haremos más o menos rápido. Y luego queda otra parte que es cuando vamos a empezar a añadirle unas estrellas fugaces, luces, partículas flotando, toda la magia, ¿vale? Así que os pido un poco de paciencia mientras pintamos este arbolito de aquí, ¿vale? Es la parte más tediosa de todo el cuadro, pintar este arbolito de aquí. Pero también es cierto que ya se ve tan, 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 tan completa la obra que nos ayuda muchísimo como encajarlo todo, ¿vale? Así que venga, por favor, necesito, voy a quitar dibujo a línea, porque está quedando muy bonito sin dibujo a línea. Necesito, por favor, que me pongáis el muñequito así, si estáis pintándolo conmigo, o que me pongáis un stop o algo. Pero yo creo que va bastante, bastante, bastante bien la cosa. Está quedando muy bonito este cuadro. Me gusta. Este cuadro me está gustando mucho. Me está gustando muchísimo. En fin, bueno, que básicamente lo que voy a hacer es pintar el árbol entero de negro. Y después le voy a meter un pincel que he descubierto que nos va a agilizar muchísimo el proceso de pintar las hojas. He estado dándole vueltas antes, ¿eh? Porque obviamente mucha gente me pregunta, ¿cómo haces la portada del directo si lo estás pintando ahora en vivo? Ya, es que yo lo pinto dos veces. O sea, yo cada directo lo pinto dos veces. Primero hago yo pruebas, estoy toda la mañana trabajando, toda la mañana pintando, y luego cuando creo que me ha quedado bien, ya hago el directo. Y como he hecho pruebas antes, pues bueno, pues sé cómo pintar el arbolito más o menos rápido. Vale, me estáis diciendo que, vale, Miguel me dice que adelante, Nines que adelante, Ana Fabiola que adelante, Jennifer Villa me dice que adelante, así que al lío. Venga, vamos allá. Espera, que tengo aquí unas capas muy extrañas. Los corazones los voy a conectar. Vale, tengo. Estas son las pisadas del chico. Un momento. Dejadme organizar capas. Vale, estos son. Pisadas.
Corazones, siluetas, cielo. ¿Esto qué es? Vale, esto lo voy a combinar. Ahora, tenemos mar, cielo, protagonistas, corazones, pisadas, dibujo. Ahora sí, porque es que la gente acaba con 256 capas. Entonces vamos a hacerlo poco a poco y bien. ¿Esto tiene que estar dónde? Coherentemente debería estar aquí, encima de estos chicos de aquí. Bueno, en realidad debería estar por detrás de estos chicos de aquí. Aquí. Así que vamos a coger nuestro colorcito oscuro. ¿Y cómo lo voy a pintar? Con pincel preciso. Venga, vamos a ver. No quiero perder mucho tiempo. Voy a pintar primero, como si dijéramos, las ramas principales. Que le he dado sin querer a otra cosa. Vale, esto va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, esta rama es muy gordita. Déjame bajarlo al mínimo tamaño. Es demasiado fino. Estamos hilando ya. Este. Mucho si no sigo el dibujo a línea, básicamente. Cuando miro el chat, ¿eh? Cuando hago un giro así con la cabeza, no es que me esté dando un tirón en el cuello, es que miro el chat por si alguien escribe algo. Arrastrar color, empujar, mover. Voy a cortarlo por aquí, más que nada porque lo que quiero es empezar ya a rellenar. Vale. Aquí hay muchas ramas. Es un poco caos, pero no pasa nada. Tened en cuenta que luego aquí va a haber follaje.
Estoy con pincel preciso, ¿eh? Más que nada porque no quiero dar muchas pasadas. Ya os he dicho que esta parte era un poquitín más tediosa. Por cierto, ayer tuvimos café digital en el Discord. Y estuvimos un rato charlando, porque solemos hacer en reuniones de Google Meet, de vez en cuando, con la gente de Discord. Y la verdad es que estuvo súper agradable. De hecho, hay varias personas que estuvieron ayer y están aquí hoy. Y fue muy agradable. Y estuvimos hablando de los próximos vídeos del canal. De los retos que vamos a hacer. Vamos a hacer algún reto, ya os lo explicaré, falta muy poquito, pero vamos a hacer un reto muy especial en este canal, que todos los años funciona estupendamente bien, y espero que este año no sea un caos, porque el año pasado por estas fechas éramos como 30.000, menos de 30.000, y ahora somos 66.500 o algo así. Así que espero que no explote esto algún día. Sé que llegará un día en el que ya no vamos a poder hacer este tipo de retos, porque va a haber tanta gente que no se va a poder hacer, pero bueno. ¿Tienes alguna técnica o práctica para crear cada uno de tus propios pinceles acorde a cómo sus ojos perciben las cosas? A ver, Ana Fabiola, yo intento utilizar los pinceles que vienen de manera predeterminada en Procreate. Creo muy poquitos pinceles, muy pocos. Utilizo las herramientas que ya me vienen de manera predeterminada. Y luego así de manera, lo hago ese proceso, lo hago a propósito, porque no quiero depender de mis propios pinceles para poder crear mis cuadros. Me explico, tú imagínate que tengo una... Bueno, voy pintando mientras, ¿vale? Tú imagínate que me contratan para pintar, hacer una pintura en vivo en algún sitio, ¿no? En algún sitio grande, en algún sitio importante, y se me rompe el iPad, o se me estropea. Si yo necesito mis pinceles, yo no puedo pintar con cualquier iPad. En cambio, si yo estoy utilizando solo los pinceles que me proporciona Procreate, si a mí ahora mismo este iPad se me rompe, se me prende fuego, y estamos en algún sitio público, y hombre, y obviamente ya me lo quiere dejar, ¿no? Yo puedo coger el iPad de cualquier persona, y si tiene Procreate puedo pintar. No necesito configurar nada. Y me acostumbré a hacerlo así, así que no utilizo pinceles. Hoy justo, para fastidiar, voy a utilizar unos pinceles que no son míos, pero no los he creado yo, ¿eh? Me los pasó una amiga. Bueno, vale, yo creo que así esto vale, ¿no? Voy a quitar un dibujo a línea. Va, chicos, suficiente. Venga, enough. Hago visible dibujo a línea, capa nueva por encima, y ahora ya sí que quiero que probéis este pincel. Que me he olvidado de dónde estaba. un momento. Estaba en... Dejadme pensar. Ah, mira, toma ya, a la primera. Si es que no sé, si es que no sé ni para qué hablo. Me callo y quedo bien. Iros a Artístico y Aurora. Aurora, que por cierto es un nombre precioso. Y voy a empezar... No, esto es muy grande. Así. ¿No?
sistema, lo bueno que tiene esto es que te respeta con muchos huecos. Las canciones que estoy escuchando. Tengo que tener cuidado de no ponerme, de no arrancarme a cantar por la salud mental de la comunidad. Yo creo que puedo perder 20.000 suscriptores si me pongo a cantar ahora. Exactamente, o sea, cada uno... Pero ojo, he de confesarte que alguna vez me hubiera venido muy bien crear pinceles míos. Pero es que me quiero acostumbrar... Es una especie como de ejercicio de autodisciplina. Me quiero acostumbrar a no utilizar pinceles. No depender de pinceles de otras personas. Ni siquiera míos. O sea, lo que viene de manera predeterminada, en Procreate. Así tengo la libertad de poder usar Procreate donde me dé la gana. Ojo que estoy detectando que este pincel me está haciendo unas tonalidades, ¿lo veis? Me cambia un poco de tono, pero igual queda bien, ya veré. Si no, es tan fácil como bloquear canal alfa y pintarlo con fuego. Este pincel funciona bastante bien, ¿eh? Para pintar esto. No lo conocía. Aurora. De hecho, no lo había utilizado en mi vida este pincel. No sé, habré pintado como... No sé, 50.000 horas, 30.000 horas con Procreate. No lo había utilizado en la vida. No hagáis el pincel más grande que no os dé la pereza. No me seáis rancios, ¿eh? O sea, porque si lo haces más grande te va a hacer las hojas más grandes y va a quedar mal. Un poco de paciencia. Un poco de paciencia. Que os conozco, es que os conozco como si os... Aquí en España se dice os conozco como si os hubiera parido. Toque, toque, sí, toque, 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 perdón, toque, 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 toque. ¿Creo que se puede pintar bien con uno o dos pinceles? Sí, yo utilizo básicamente pincel plano y pincel extra suave, con dos pinceles. Utilizo el 90% de mis cuadros con dos pinceles. El otro 10% son pues cositas así, muy, muy precisas. ¿Qué tipo de música escucha? Pues mira, ahora me está dando por Carla Morrison. Me encanta Carla Morrison. La descubrí hace poquito. Me la descubrió. Una persona a la que quiero muchísimo y me gusta. Déjame quitar dibujo a línea. Vale, no está mal, pero me ha hecho unas cosas un poco raras con los colores. Pero como lo tengo en una capa nueva, tampoco me... Vale, fantástico. Vale, mirad, lo que voy a hacer es todo esto, que lo tengo en una capa nueva, voy a bloquear con dos dedos hacia la derecha el canal alfa, voy a coger este tono, que es el tonito oscurito que teníamos, pero esta vez voy a utilizar, en vez de la aurora, que me hace una especie como de corrección cromática, déjame irme a mis pinceles, pincel extra suave, buen tamaño, opacidad de un
20%, 22% y voy toque, 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 y toque, 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 solo por la parte central. ¿Lo veis, no? Para que por la parte central quede como todo fusionado con las ramitas que habíamos pintado antes, pero en la parte exterior, ¿lo veis? Se vean como esta especie como de tonalidades de diferentes colores. Y pues básicamente ha quedado bastante apañado y bastante rápida va la cosa, ¿eh? Vale, me gusta mucho. Déjame hacer otra vez visible dibujo a línea. Vale, voy a hacer lo mismo, voy a crear una capa. Bueno, esto lo combino. Vamos a hacer una capa. Capa nueva por debajo de la anterior. ¿Qué hago? ¿Utilizo otra vez el pincel Aurora? Venga, vamos a utilizar el pincel Aurora. ¿Dónde estaba esto? Artístico. Artístico Aurora. A ver, que me estáis poniendo por aquí un momento. Marco Antonio Solís pintando. Marco Antonio Solís pintando. ¿Sabes que sé quién es? Que es que como sois... Mira, si me censuran el vídeo, como sois unos cabrones, ¿eh? Como sois unos cabrones, sé quién es. Me habéis llamado de todo. Marco Antonio Solís, Jesucristo, Snape, Keanu Reeves, pero cuando me da la luz bien. ¿Cuál es la app que usas? Procreate, Procreate. Quítale el pincel Aurora a la dinámica de color. Ya, pero es que me ha gustado. Es que me ha gustado mucho. Es que le da un punto, fíjate, le da un punto. No, 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 déjame dárselo. Porque lo voy a dejar por fuera. Por fin os alcanzo, PC tarde, vivo ganando tiempo desde entonces dibujando a toda pastilla. Alabado sea el gusto por rajar de Jaime que me ha permitido alcanzar. Cállate, cállate. Pues ahora me voy a meter a toda pastilla. Vale, borro un... No, no voy a borrar porque total, ¿qué más da? Si luego voy a duplicar esta capa y se va... Vaya, ya está. Vale, voy a bloquear canal alfa. Voy a hacer un poquito lo mismo de antes. Mis pinceles, pincel extra suave. Quiero que se me quede aquí arriba ese, como se puede. Vale, fantástico. Déjame quitar el dibujo a línea. Más o menos apañado. Vale, a ver, vamos a coger nuestro árbol. Lo duplicamos, la capa de abajo. Movemos, voltear verticalmente. Pa, 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 que me vaya a liar. Me vaya a liar. A ver, ¿cómo lo pongo? Lo pongo aquí. Oh, qué canciones más bonitas estoy escuchando, la verdad. Vale, pero ahora voy a bloqueo canal alfa y ahora ya sí que cojo un color muy oscuro, casi negro. Con pincel extra suave. Ahora sí. Ahora sí, fantástico. Desbloqueo canal alfa. Y le estábamos metiendo un desenfoque gaussiano, habíamos dicho de 3, ¿verdad? Que sea coherente. Tenéis que poner siempre el mismo desenfoque gaussiano en todo lo que estáis haciendo en el reflejo del agua, porque si no, no es coherente, ¿eh? Vale, y ahora esta parte de aquí de la derecha. Desbloqueo canal alfa y le meto un desenfoque gaussiano de 3. Fantástico. De hecho, déjame un momento venir aquí.
oscurezco un poquito el... Que no se sepa dónde termina y empieza otro. Ahora sí. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Me está gustando. Me está gustando mucho esto. Vale, vale, vale. Me gusta. Sí, sí, sí. Vale. Y... Es que no sé si dejarlo así. ¿Sabéis? Es que tengo dudas. Tengo dudas porque... Me explico. Ya veréis lo que quiero hacer. Por ejemplo, en el reflejo del árbol, yo no sé si coger el pincel, el dedo, pincel extra suave, y empezar como a meter... ¿Veis, no? Así como ondas de agua. ¿Ves? Entro, salgo. Siempre horizontal. Pero el problema es que si lo hago en el reflejo del árbol, se lo tengo que hacer también a la chica y al chico, y entonces no queda bien. Así que con vuestro permiso, aunque no sea muy coherente, voy a... Nada, hacer muy poquitos. Pero no por todo, ¿vale? Así, unos poquitos y ya está. Y aquí en el reflejo del arbusto también, un poquito. Nada, ¿lo veis? Un poquito así como nada. Alguna cosita un poquito reflejada, pero muy poquita. Muy bien. Está quedando muy bonito. Vale, a ver, vamos a empezar a meterle un poquito de magia, ¿ok? Combino esto otro. Yo creo que ya va siendo hora de empezar a meterle un poquito de magia. Jaime, si utilizas la herramienta de licuar cristal para los reflejos, ya lo he probado, pero me deforma. Porque no solamente arrastra, sino que arrastra y expande. Y no me acaba de gustar. No, lo voy a dejar así. Es que de hecho, bueno, ya lo vais a ver. Luego apenas se van a ver los reflejos. A ver, vamos a empezar haciendo ya cosas que me apetece muchísimo hacer. Combino. Venga, sí, combino esto. Déjame irme ahora mismo aquí arriba del todo. Capa nueva. Vamos a coger nuestro pincel y ahora ya sí. Tenéis que tener todo el mundo descargado este paquete de pinceles que es AJ Galaxy Dynamic. Y vamos a coger, ¿veis? Hay como... ¡Buah! Es una pasada. Nebula 3. ¿No? Es muy random, este pincel. Tenéis que encontrar... Pero se me ha ido a la derecha un momento, Tenéis que encontrar, es como vas dando toques hasta que encuentras un punto bonito. ¿Veis? Le acaba de dar un punto buenísimo, buenísimo. Los tienes en la descripción del vídeo, ¿vale? Aquí tienes todos los pinceles. Es que son una preciosidad. Estos pinceles son una preciosidad.
De hecho, ahora voy a utilizar dentro de mis pinceles en nebulosa. ¿Lo veis, no? Que le vamos metiendo como color. ¿Funciona para Photoshop? No, pero habían dicho, métete en la comunidad de Facebook, que van a subir, creo que van a subir pinceles nebulosa, o sea, pinceles así galaxia. Ojo, es que fijaos qué diferencia entre esto y esto. O sea, es como que le mete un punto precioso, 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 precioso. Vale, ahora capa nueva. Déjame coger así azulito clarito. Me voy otra vez a mis pinceles de AJ Galaxy Dynamic y Shooting Star. Por ejemplo, una pedazo de estrella fugaz ahí arriba. Fantástico, está quedando bastante, bastante, bastante bonito. Me estoy echando unas buenas frías y viendo tu directo. Saludos, mi buen Jaime, pues te va a salir estupendamente pintando. Yo, como lo tengo que hacer bien, estoy bebiendo agua, solo agua. Vale, fantástico. Esto está casi, casi, casi terminado. Dejadme un momento que juegue, que es que se me ha ocurrido una idea. Un momento. Ya sé que siempre os digo, no lo hagáis porque tal, no sé qué, y luego, bueno, tú haz lo que haga yo, porque ya... Bueno, se me ha ocurrido una idea, se me ha ocurrido una idea... Que me he distraído, perdón, se me ha ocurrido una idea. A ver qué os parece. Quiero simbolizar también los vientos de cambio. Así que voy a coger, en esta capa nueva, Metallic Stars, pues la 1, por ejemplo... A ver, un segundo, ¿eh? No, tiene que ser negro. ¡Oh! Vale, me gusta. Son como partículas. Me gusta. Un segundo, ¿eh? Ahora. ¿Veis que da la sensación de que acaba de... como de soplar viento y... y está como llevando hojas? En realidad es un pincel de estrellas. Pero así queda... precioso, me encanta, me gusta, lo voy a dejar así. Y luego, capa nueva, esta vez con el azulito. No, tengo que hacer pruebas, ¿eh? Interesante. Interesante, un momento. Un segundo, ¿eh? Un segundito. Desenfoque gaussiano, desenfoque de movimiento. No, pero en la misma capa no. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay! Es como dos corrientes de aire que se van como juntando, ¿no? Como que cada una viene del este, otro del oeste y se juntan los dos ahí en el cielo. Y le da un toque muy guapo. Me ha dado con tu pincel, ya me dirás qué pincel, ya me dirás con qué pincel.
Y luego incluso puede quedar bonito. Es como que debajo del agua, como que debajo del agua hay cosas retroiluminadas, ¿no? O sea, retroiluminadas no, luminiscentes. Puede quedar bonito. Oye, me gusta mucho. Pues yo creo que esto se va a quedar así, ¿eh? Aquí tenemos el símbolo del infinito, aquí en el cielo. De hecho, ¿qué hago? Le pongo lo uno. Pero tiene que ser muy sutil, ¿eh? Un segundo. Se vea muy, muy, muy poquito. Es más que nada por remarcarlo un poquito más. Y en todo caso, para terminar, dejadme combinar las capas del fondo. Y esta capa de aquí, la duplico. Un segundito, ¿eh? Déjame jugar un momento. Ya sé que ahora van a aparecer un montón de cosas muy extrañas, pero un momento, ¿eh? Espero que no haya gente epiléptica por aquí. Luz suave, un segundito, ¿eh? Ostras. Déjame bajarle la opacidad. 40% de opacidad, un segundo, ¿eh? Es sutil, pero me parece una atmósfera mucho más interesante. Una atmósfera mucho más rica, sí. Me gusta. De hecho, voy a combinar las capas. Y a esta capa de aquí abajo, tono, saturación, brillo, le voy a subir un poquito la saturación. Nada, del 50 al 60. A ver. Sí. Para que tenga como un toque como más interesante. Y aquí está. Pues así lo voy a terminar. Se titula Encuentro. Y ahí están, pues los dos, caminando con calma, sin prisa, cruzando el mar. Los dos con las manos en los bolsillos y con los corazones conectados por un hilo. Y no hay distancias, no hay océano suficientemente grande para separarlos. En fin, que ha sido una maravilla. Me lo he pasado súper bien, tenía muchas ganas de pintarlo. Pensaba que iba a costar un poquito más. Muy bien, hemos estado 2 horas. En 2 horas nos lo hemos quitado de encima. Y me gustaría saber un poquito vuestra opinión antes de terminar, por si alguien tiene alguna duda o alguien ha tenido algún problema, si os ha gustado, si no os ha gustado, si queréis que hagamos más obras de este tipo. Y ya está, básicamente eso. Y Carla dice, perfecto. Sí, sí que lo es, sí que es perfecto. Y qué hermoso tutorial, Joe Janine, muchísimas gracias, Joe. Y hola, don Jaime, está precioso, es el primer directo que te sigo, el ritmo, ¿en serio, Liz? Vale. Súbelo a Facebook. Yo ahora esto lo voy a subir a mis redes sociales, a Instagram y tal, lo subiré a Facebook también, pero subidlo a Facebook. Subid a Facebook las personas que lo hayáis hecho a la vez que yo, porque me meteré ahora mismo para ver un poquito cómo ha quedado. Y me estáis diciendo que precioso. Jaime, gracias por entregarnos tantos conocimientos y nuevos pinceles, de nada. Es una maravilla. Power.
Microsoft. Me acabo de quedar sin batería. Fantástico. Pues vaya, pues dura 2 horas esto. Pero bueno. Hola, don Jaime. Aquí un gran admirador de su talento y persona. Gracias por tantos saludos desde Chile. Un abrazo muy fuerte desde España. Precioso, me encanta. Quedó chulísimo. Genial. Bueno, pues si os parece bien, yo desconecto ya, que ahora me tengo que poner a trabajar. En fin, que ha sido una absoluta maravilla. Cualquier persona que pinte este tutorial, que me etiquete en las redes sociales, porque luego hay mucha gente que estos vídeos los ve dentro de una semana, un mes, 2 años, 3 años. Hay gente que está haciendo tutoriales de hace 3 años. Etiquétame, por favor, etiquétame, que me encantará saber cómo has ido haciendo estas cositas. Y quedo a la espera de ver vuestros tutoriales en las redes sociales. Un abrazo muy fuerte. Ha sido... Por cierto, hoy te ves muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué es que me estáis distrayendo? Que me estáis... Bueno, que un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Decenas de miles de gracias. Y te quiero mucho, Carla, por eso. Un abrazo y hasta luego. Ah, sí.